shot, and evil doings you thrill, and trouble and mischief is all you live for. You know damn well that you'll go to hell now. Las décadas de los 50 y 60 fueron tiempos de cambio, de modificar los papeles que ejercían hombres y mujeres en la sociedad. Y en la industria musical, hizo falta la excéntrica personalidad de la afroamericana Nina Simone para alterar el rol que habían desempeñado las mujeres hasta ese momento como compositoras y parte de la orquesta. La música de Nina Simone mezcla jazz, música clásica, soul, folk y rhythm and blues, fundiéndose en letras con una profunda carga social y política. Cantadas en ese tono contralto, a veces jadeante y sin aliento, y a veces en voz de grito que la caracterizan. Esta mezcla encantó al público y aún hoy en día la mantienen como la suma sacerdotisa del soul. Ain't got no home, ain't got no shoes. Eunice Cutting Waymon, siendo aún una niña, inicia su interés por la música interpretando al piano himnos de adoración gospel. Recibe clases de una profesora particular que le organiza su primera gira para reunir fondos y costear sus estudios académicos. Su sueño era convertirse en la primera mujer afroamericana concertista clásica, pero su condición racial le hizo imposible lograr esta meta. A los 20 años, se gana la vida tocando en bares, explotando sus conocimientos con estándares de jazz, blues y canciones populares que debe acompañar cantando. Así nace el personaje artístico de Nina Simone. Su éxito en la industria y un contrato discográfico explotador la llevan a estar permanentemente de gira y grabar hasta 3 discos por año. Mientras tanto, la sociedad en Estados Unidos se convulsiona gracias a los movimientos sociales radicales que luchan por los derechos de las minorías y la injusticia social. Eventos como la marcha de Selma y el asesinato de unas niñas afroamericanas en Alabama despiertan su necesidad de involucrarse en el movimiento político, componiendo así fieras piezas como Mississippi Goddam, Four Women y To Be With John Gifted and Black. Para el año de 1963, su voz se había convertido en el eco que representaba la lucha por los derechos afroamericanos. Y en una industria manejada principalmente por hombres blancos, judíos y conservadores, la posición política de esta estrella en ascenso la puso en una lista negra, negándole la publicidad que sí tenían otras estrellas del soul como Diana Ross o Aretha Franklin. A mediados de los 70, se autoexilia de Estados Unidos como forma de protesta contra el sistema e inicia un recorrido que la llevaría a vivir en varios países africanos y europeos. Give the drummer some. Like Odetta said last night, if you don't get loose now, you better forget it. Cause you ain't got much time. None of us do. I think the Rolling Stones say we got 5 years. El espíritu independiente y temperamental de Nina se refleja claramente en su música, que puede ir desde la balada tradicional de jazz hasta el blues, el soul o los cantos espirituales en una misma canción. Su cadencia, inspirada en los ritmos africanos y un uso emocional de los silencios y la intensidad, terminaron de sellar su estilo único. Su tono de voz grave de contralto destaca por su rica sonoridad y amplitud de registro, lo que le permite realizar unos juegos de volumen, vibración, jadeo y grito que le dieron una sonoridad completamente distinta a las tradicionales cantantes de jazz y soul. Llegó a considerar el jazz como un término inventado por los blancos para nombrar un género sucio o perverso, y definió sus composiciones como música clásica negra. Y así, como en medio de una canción de blues tocaba florituras que recuerdan a Schubert, o en medio de una balada interpola una canción de Bach,
Su voz por momentos sostiene la intensidad emocional de Billie Holiday o la fiereza de Tina Turner o la espiritualidad de Miriam Makeba. Su increíble talento con su honestidad frente a su audiencia la han convertido en una influencia inevitable para las nuevas generaciones. Su carrera es un constante desafío de las normas establecidas. Logró doblegar a la industria discográfica con sus exigencias de ganancias justas en un sistema que explotaba a los músicos afroamericanos. Y se negó a pagar impuestos en un país que mandaba a su juventud a una guerra sin sentido. Esta mujer, de temperamento reacio y frágil, que fuera diagnosticada con trastorno bipolar, no solo con su música abrió nuevos caminos interpretativos, también cambió la figura sumisa y débil que jugaba la mujer dentro de la industria musical. Disfrutar de un concierto de Nina Simone resultaba en una experiencia casi chamánica. Tenía una soltura única para relacionarse con el público, al que solía usar como parte de su orquesta. Esta mujer, de carácter temperamental, era una fuerza de la naturaleza. Dijo lo que quiso, grabó la música que deseaba y ayudó a que los movimientos por los derechos afroamericanos y las mujeres tomara una relevancia que la industria no deseaba darles. Pocos músicos han dejado de tal forma su alma y su corazón en sus interpretaciones como Nina Simone. Por eso, hoy en día se le conoce como la sacerdotisa del soul. Take me to amigas y amigos, esto fue Radio Crema Internacional, la historia de la música que no te presentaron. Hound dogs on my trail, school children sitting in jail, black cat cross my path, I think every day's gonna be my last. Lord have mercy on this land of mine.